Comienza el acto de graduación de la promoción 2021 de Tecnum Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Tiene la palabra la coordinadora de estudios, doña Coro Aicart. Excelentísimo vicerrector autoridades académicas, claustro de profesores, alumnos de la promoción, antiguos alumnos que nos acompañáis aquí, que muchos sois padres de los alumnos que hoy se gradúan, familiares y amigos, buenos días y bienvenidos. A todos, bienvenidos a todos los que están hoy aquí en el auditorio, en el cursal y a los que nos siguen por streaming desde muchos rincones del mundo. Saludos a los que están en Navarra, en Andalucía, en Madrid, en Galicia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Honduras, en México, en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala y en tantos otros lugares. Y también un saludo muy especial a algunos de vuestros compañeros, a cuatro compañeros en concreto, que ayer con gran pena nos comunicaron que no podían estar hoy aquí porque... Están confinados, ¿no? a causa del Covid, y a ellos, que supongo que nos estarán viendo desde casa, os agradecemos mucho vuestro comportamiento ejemplar y vuestro sacrificio por la salud de todos. Benetan egunon eta ongietori, bimilla eta oitamateko promociar en graduazio, gra graduazio equitaldira. Benetan posgar posgarriada gurechat Suek Gaur De verdad, estamos muy contentos de que hoy podamos celebrar este acto. Precisamente al finalizar un curso que, con la ayuda de todos vosotros, ha podido ser 100% presencial. Milla Asistiremos a continuación a la entrega de diplomas de la promoción 2021 a los 200, 205 estudiantes de Tecnum que este curso finalizan los grados de Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos ingeniería biomédica y el doble grado en ingeniería de diseño y mecánica. Protagonizan hoy también este acto académico los alumnos que durante el último año han obtenido el título universitario de máster, de máster de ingeniería industrial, ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería biomédica, y a los que hoy se impondrá su birrete. Sorio en en hoy. Tiene la palabra el delegado de cuarto de Ingeniería en Organización Industrial, don Iker Martínez Jorcano Echeburúa. Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Navarra, autoridades, miembros del claustro académico y personal de la Universidad de Navarra. Queridos familiares y amigos, queridísimos compañeros, es un honor para mí poder pronunciar estas palabras en representación de todos vosotros. Hola, Alde y Muchas gracias a todos los hoy aquí presentes, a los que estáis siguiendo el evento desde vuestras casas y a la Universidad por el esfuerzo que ha realizado para que podamos celebrar esta graduación. Un recuerdo especial a aquellos compañeros que, por estar de intercambio o por cualquier otra razón, no nos pueden acompañar hoy en un día tan especial. Me gustaría empezar este discurso con una frase muy icónica de Steve Jobs, que pronunció en la graduación de Stanford tiempo atrás y que sobre todo representa el mensaje que os quiero mandar hoy. Stay hungry, stay foolish. Y es que hoy marca el final de una etapa, pero sobre todo, hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestras vidas. Uno que seguro estará lleno de nuevos retos y aventuras, pero que tenemos que afrontar con ilusión, con ambición y con ganas de demostrar todo lo que hemos aprendido en estos cuatro años aquí. Cuatro años que han marcado el inicio de un camino, ese que empezamos a recorrer cuando elegimos esta escuela de ingeniería. Si echamos la vista atrás, ha sido un tiempo lleno de experiencias, de grandes momentos y de recuerdos para toda la vida. Después veremos el vídeo que los recoge, pero vamos a recordarlos. Empezaba nuestra andadura en la universidad con aquel curso cero. Cuando nuestros amigos todavía estaban en la playa disfrutando del sol. Aunque entonces no lo supiéramos, ese curso, el nombre de ese curso, nos estaba dando una pista de lo que se nos venía encima durante el curso. Pero como, como decía Jesús, el problema era que no sabíamos estudiar teoría. Primero sirvió también para que los que venían de fuera guardasen en el fondo del armario su ropa de verano y para darles a entender que en San Sebastián sin un paraguas no vas a ningún lado. Ya en segundo, y gracias a Íñigo Gutiérrez, Pudimos aprender sobre la recombinación electrónica, pero sobre todo sobre su aplicación los jueves por la noche. Algunos y algunas saben bien de lo que hablo. Por otra parte, cuando pensábamos que la época de los ceros había terminado, llegó aquel parcial de termo, que ni siendo el mejor amigo de Raúl o de Tomás hubiésemos aprobado. En tercero ya empezábamos a separarnos más. Los de bio emigraron hacia el territorio Teleco y los de diseño se adueñaron del edificio multiusos. Pero pudimos volver a juntarnos para aquel paso del Ecuador. Un día donde pudimos comprobar que los profesores son humanos, que mantienen su espíritu joven, pero sobre todo que les falta práctica para seguirnos el ritmo. Poco más tarde empezaba una época inesperada y muy diferente, que sin duda estuvo marcada por las clases en pijama y con la cámara apagada. Tras ese cuatrimestre, que igual es mejor olvidar, conseguimos llegar a cuarto. Este último curso ha estado marcado por las clases más llenas de lo habitual. Por todos los Erasmus que se quedaron por el camino, y cómo no por las mascarillas y las PCR aleatorias. Para entrar a las salas de ordenadores, tenías que ponerte esa pantalla que te daba una imagen de antidisturbios. Aunque algunos, no diré los más mimados de la Uni, se conformaban con sus gafitas. Aunque se si ha habido algo especial este año, creo que ha sido que los viernes por la mañana las clases estaban llenas. Y por supuesto, la Copa de la Real. O si no, que le pregunten a nuestro compañero Miguel Aperribay. Después de, después de este año tan especial, ya estamos aquí. Creo que tenemos que sentirnos afortunados de poder juntarnos todos y, sobre todo, de poder celebrar este momento. Me parece muy especial que, gracias a, los, a las opciones de la Universidad, hay entre nosotros perfil, personas de perfiles tan diversos. En primer lugar, tenemos a los industriales, que tocan de todo, pero saben de poco. Eso es que han sufrido a diario el particular tono de voz de Javier Condón y en cuya clase siempre podías encontrar a Borja Arteche sentado en primera fila. Después están los mecánicos, que son capaces de montar un motor, un chasis o directamente un coche entero, pero que luego salen a dar unas vueltas en circuito y acaban estampándolo contra el muro. ¿Eh, Ander? También están aquí los de diseño, que por mucho que nos sorprenda, se gradúan de ingeniería como todos los demás. Los de la doble aún se salvan un poco, pero como son una secta, mejor no me meto más con ellos. Desde aquí también me piden que le mande un saludo a Iñigo Ordóñez, que por si no lo sabías, les ha salvado la carrera. Tenemos a los eléctricos, que al principio eran tres mosqueteros, pero gracias a la charla de Marco, ahora son suficientes como para acordarnos de ellos. Si tuviera que decir algo que me parezca atractivo de esta clase, serían las zapatillas y el BMW rojo de Joaquín No. Por otra parte, los electrónicos. No sé vosotros, pero después de cuatro años sigo sin diferenciarlos de los eléctricos. También me surge la duda de si, como el resto de días de la carrera, Juan Alonso habrá llegado tarde. Los que somos de Organi, a día de hoy, seguimos tratando de convencer al resto de que no hemos estudiado ADE. Personalmente, creo que viven acomplejados porque saben que seremos sus jefes. Por cierto, nuestra carrera es la de organización y no hemos conseguido organizar una cena de clase. Algo falla. Por otra parte, los biomédicos, que tuvieron la suerte de presenciar todo un combate de Francis contra una abeja, que por cierto ganó la abeja. Ahora que ya habéis terminado, ¿podríais contar cuántos por qué se os ha preguntado Jacobo? Y ya por último, los Teleco, de los que me gustaría decir algo gracioso pero desde su primera clase con Crespo no se les ha vuelto a ver. Una mención especial también a los eh, compañeros del equipo de e Racing que han podido hacer un hueco eh, para salir del taller y estar aquí con nosotros. Dejando al lado las bromas, me parece importante destacar la labor tan importante que la Universidad ha realizado en nuestra formación y desarrollo. Durante todo este tiempo nos han ofrecido una formación académica y cultural del más alto nivel, con oportunidades de crecimiento fantásticas. Al mismo tiempo, han puesto un especial hincapié en el desarrollo de nuestros valores, como el trabajo, la solidaridad y el respeto. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho de estos años una experiencia inolvidable. En primer lugar, a todos los profesores, y en especial este año a Anchón Martín Meizoso, pero también a aquellos que no estáis en las aulas, pero que sois igualmente parte de la esencia de la universidad, al equipo de subdirección de alumnos, al de secretaría, al de relaciones internacionales y salidas profesionales. A Pachi, Jesús y Patricio, al personal de biblioteca, cafetería y limpieza. Por supuesto, también a todas las familias, que habéis puesto todo vuestro esfuerzo y empeño en que aprovechemos esta oportunidad de la mejor manera posible. Como diría nuestro queridísimo don Rafa, Milla Esquer, thank you, danke, muchas gracias. Y a todos vosotros, mis compañeros, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Cerramos la que probablemente haya sido la etapa más importante de nuestras vidas. Y solo espero que os llevéis amistades para toda la vida y un baúl repleto de buenos recuerdos. Ojalá todos os vayáis con la certeza de haber sido muy felices durante todo este tiempo. Para mí ha sido un placer con vosotros todas las experiencias, alegrías y momentos. Estoy orgulloso de todos vosotros, de vuestro esfuerzo y de lo que habéis conseguido hasta ahora. Pero sobre todo, estoy expectante por ver lo que os depara la vida. Valéis muchísimo como personas, tenéis un potencial enorme y un futuro apasionante. Nunca dejéis de creer en vosotros mismos y hagáis lo que hagáis de aquí en adelante, salid a comeros el mundo, a demostrar lo que valéis y a cumplir vuestros sueños. El mundo no se puede perder a personas como vosotros. Como os decía antes, stay hungry, stay foolish. Muchas gracias. Procede a continuación a la entrega de diplomas de la promoción 2021 de graduados en ingeniería. Erika Abel Couceiro, María Paula Achini Morán, Juan Carlos Agreda Pacas, Leticia Aguerri González, Alexander Aguirre Arizcorreta, Borja Aizpurua Altuna, Elene Alberdi Artola. <coughs> María Alberdi Martín. Iñaki Aldaba Vizcay, Marta Almazán Fernández. Pedro Alonso Álvarez. Juan Alonso Conde. Nora Álvarez Alcorta. Pablo Álvarez Gaizarro. Álvarez Hidalgo, Ignacio Alzueta García, John Andonegui Altolaguirre, Ana Apaolaza Fuentes, Carmen aperribai Echave, Miguel Aperribai García Eizaga, Pedro Arana Goicochea. John Aramburu Aranaz, Iker Aria Vázquez, Javier Arellano Burutarán, no, perdón, Javier Arellano Aranda, Ander Arellano Burutarán, Javier Arín Reyriz, Alejandra Ariza Lagares, Joshua Armesto Aguado. María Arrese Zubizarreta, Alejandro Arroyo Nieto, Borja Arteche Muñoz, Alfredo Artiles Vallecillo, John Astier Lasurtegui, Pablo Abello de Lama, Gaisca Barrasa Pérez. Frank, Barreto Rothau, Erika Barrón Perera, Íñigo Berruezo Aguirre, Román Blanc Lizaso, Carlos Bocanegra Fuente, Iker Borda Bozal, Miguel, Miguel Martín. Burguete Garayoa César Carlavilla López, Asier Carte Echeverría, Andrés Casabal. Cornejo. Alejandro, Alejandro Andrés Ceballos Vigali. Rafael Alonso Cisneros Rosel. Javier Condón Garcés. John Corral Fernández. Sara Cruces Salguero, Guillermo de Celis Rodríguez, Naroa de Luis Amilibia, Santiago Díaz Ríofrío, Laura Elizalde Calles, Anne Elosegui Capellán, Ana Elosegui Irizar. Luis Heraúsquín Arrondo. Ignacio Esnaola Ganuza. Oyer Echezarreta Arrastoa. Javier García Chamorro. Miguel García de Viguera Cabrera. Arrate García Mendizábal. José Pablo García Pomar. Omar García Ruiz. Carlos García Vázquez. Nerea Gargallo Ayastui. Adriana González López. Lide González Sala. María Goñi Salvatierra, Ignacio Gorospe Oleaga, Sergio Guerra Olasagasti, Lucía Hernández Oliver, Borja Hidalgo Pacheco. Teresa Ibarra Arana, Ignacio Iborra Espíldora, Elena Idígoras del Barrio, Elisa Igoa Viguria, María Inda Arratibel, Santiago Iranzo Valencia, Pablo Irizar Ugarte. Gurutz Irure Arbulu Gaizka Iturrioz Arregi Laura Jareño Ajona Jaime Jauregi Gorritxo, Gorritzo Pablo Jauregi Jimenez Alicia Jimenez Gomez Natalia Kaifer Areitio Marcín Cauca, Alain Lacunza Huerta, Ander Lanza Arnaiz, Ignacio Lasa Matesanz, Jaime Lázaro Abrisqueta, Juan Linacisoro Izaguirre, Garasi Lizaso Altube. Leire López Dambolenea, Leire López López, Pablo Lloves Cantero, David Malo Fabo, John Francis Marcolín, María Martí Caparrós, Elena Martínez de Aguirre Bandrés. Martínez Díaz, María Martínez Sevillano, Álvaro Mata Villa, Almudena Meirás Alcina, Edurne Mendoza Goicoechea, Beñat Mondragón el Expe, José María Montal de Grandes. pablo moreno alarcón mar muñoz pons adriana murillo montoro álvaro muro duñabeitia eneritz noble rodrigo maría odriozola usabiaga javier olaizola tadeo María Teresa Olano Ibargoyen, Paula Olavarría Arroyo, Anne Oyarzábal Albás, Malen Palazuelo Gorostizaga, Miquel Pedrejón García, Maitena Pemán Urreisti, Francisco Javier Pérez Vázquez, Andrea Pinilla Noirán, Carla Pomar Torres, José Pou Chapa, Ana Ramírez Fernández, Santiago Recalde Puch, Sayoa Redondo Ibarra, Ignacio Rituerto Tejedor. Rodríguez Arostegui. Aitor Rodríguez Fernández. Carlos Javier Rodríguez Flores. Gonzalo Ruiz Cavero. Erika Sáez de Santa María Groten. Mayalen Sáenz Percaz. Ana Sáez Escudero. Pablo Saez Gómez, Andrea Sáez Irazusta, Carlos, Carlos Bernardo Sainz Zúñiga, Miguel Salgado Saez, Javier Samaranch Vargas, Rubén San José Osés, Amaro Sánchez Iribar, Gonzalo Sicilia Labarquilla, Beatriz Corina Silva Benzaquén, Ángela Sirera Pérez, Carlos Soroeta Rodríguez, Mónica Tamayo de Faz, Leonardo Tamaro Mente, Andrea Tenés Francés, Fernando Torres Pallares, Unay Torres Urruzola, Paul Ubiría Urcola, Borja Unanue Gezala, Lander Vallejo Varela, Enrique Vandique del Moral, Pedro Vega de Seroane Ovieta, Iñigo Velasco Ubillos, Jorge Vieira Pérez, Carlos Miguel Zambrano Muñoz, Adrián Saspe Apesteguía, Pablo Ceballos Aguirre, Iñigo Armendia Zavala, Iñigo Azcárate Urrutia, Natalia Conde Granados, Camila Isabel Herrera Cunillera, Iker Martínez Jorcano Echeburúa, Jonah Morales Ramiro, Guillermo Ortiz Martín de Vidales, María Sánchez Garballo, Alicia Tentor Acheaga, Manuel Ubiría Trocaola. O que, que passou? A continuación, dará comienzo el acto de imposición de birretes de máster. Tiene la palabra el profesor titular y director de desarrollo, don Íñigo Gutiérrez. Buenos y felices días a todos. Eh, excelentísimo señor vicerrector, compañeros del personal y del claustro de la Escuela de Ingeniería, queridos alumnos y familiares, estamos hoy felices, efectivamente, ¿no? porque después de un año complicado podemos celebrar, celebrar con prudencia. Eh, pues el paso eh, de una etapa a otra, ¿no? de una etapa apasionante a otra que os espera, que también va a ser apasionante. Eh, me gustaría, en primer lugar, felicitar a todos los que os acabáis de graduar y me gustaría saludar a todos aquellos que nos están viendo eh, por streaming, en particular a todos eh, aquellos alumnos y alumnas que no se pueden graduar por vosotros porque están confinados o no han podido desplazarse o por lo que sea. ¿no? Para ellos me gustaría darles un aplauso para sentir que estamos aquí con ellos. Bien, eh, me vais a permitir que me dirija a los alumnos del Máster de Ingeniería Industrial, del Máster de Ingeniería de Telecomunicación y del Máster de Ingeniería Biomédica que eh, van a recibir ahora el birrete que representa el paso de su etapa formativa a su vida profesional. A su vida profesional. Eh, lo que me gustaría deciros es que el compromiso que tiene la universidad con vosotros es para toda la vida. ¿no? Entonces, esto cuando esta mañana eh, lo leía a mi cabeza, esto es una condena. ¿Verdad? ¿No? Una condena para toda la vida. Pero luego me di cuenta que las cosas buenas son para toda la vida. ¿no? La familia es para toda la vida. ¿no? Los buenos amigos son para toda la vida. El ángel de la guarda es para toda la vida. Y, hombre, nosotros desde Tecno no nos ponemos al nivel ni de la familia ni del ángel de la guarda, pero sí al nivel de los buenos amigos. Y es un poquito lo que queremos ser y lo que queremos mantener. Una relación en la que podáis venir. A contarnos vuestros problemas e intentaremos ayudaros, pero también que nos contéis vuestras alegrías para poder eh, celebrarlas juntos y poder estar con vosotros en todos, en todos estos momentos, ¿verdad? Este año también es un año especial porque. Eh, es la primera vez que se gradúan también alumnos de máster en nuestra sede de Madrid. Tenemos la primera promoción del máster de ingeniería industrial en Madrid. He visto algunos compañeros hoy eh, que han venido por aquí, que también eh, nos gustaría tener presentes. Ellos tendrán su propio acto después de verano. Y también eh, otra cosa que nos hace felices es que el próximo año aumentaremos el número de máster que estarán en este acto, ¿no? Tendremos el máster de innovación tecnológica también en la sede de Madrid y aquí en la sede de San Sebastián, ¿no? manteniendo un poquito la apuesta que tiene Tecnum por la formación en Guipúzcoa, un máster de inteligencia artificial. Pero bueno, esto será el próximo año y ahora lo que nos toca es ver un vídeo con los testimonios de profesores y alumnos de, master, de los máster que tenemos. Muchas gracias. En la segunda mitad del curso 2019-2020, como todos sabéis, tuvimos que confinarnos en casa y los alumnos de la escuela una vez más me demostraron que aparte de su gran capacidad de trabajo tienen una capacidad de adaptación tremenda. Entonces eh, tuvieron que adaptarse. Los profesores, desde luego, tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de dar clase, pero ellos también tuvieron que adaptarse a una nueva forma de, de recibir las clases, de trabajar, etcétera, y nos demostraron que tenían una capacidad de trabajo brutal, una capacidad de adaptación brutal. Y gracias a ellos pudimos sacar el curso adelante eh, con un nivel y una calidad de, de la enseñanza muy, muy altas. La verdad es que yo lo recomendaría porque es otro enfoque totalmente distinto a lo que es el grado. ¿no? De repente a ti te proporcionan unos equipos multidisciplinares y adquieres un montón de, digamos, conocimiento eh, técnico de otros ámbitos y además desarrollas un montón de competencias transversales, ¿no? Pues tú tienes al final un equipo y tienes que aprender a gestionarlo, a aceptar los puntos de vista de tus compañeros. Bueno, este año ha sido un poco eh, peculiar. Eh, era mi primer año como coordinadora del Máster de Ingeniería de Telecomunicación. Pues no sabía muy bien a qué me enfrentaba, qué tipo de tareas iba a tener. Pues bajo mi punto de vista, el Máster de, de Teleco te aporta te, te hace profundizar en muchas materias en las que solo has visto por encima durante la carrera. Durante la carrera entras en muchos campos y no te da tiempo realmente a ver a qué te quieres dedicar y a qué no. El Máster de, de Telecomunicaciones lo que te permite es profundizar en aquellas materias que has introducido durante la carrera y saber eh, y tener más conocimiento a la hora de, de enfocar en el mundo laboral. Tekniko master industrialai esker, nik aukera ukin nuen nire masterreko tesia Bostonen, bertan MITko medialab Media Lab laborategian garatzeko, eta horrek esango nuke bueno, ingenieritzaren eta, eta ikerketaren inguruan dudan perspektiba edo nozioa erabat aldatu zidala. Creo que es muy distinto a, al resto de, de formaciones que se ofrecen. Eh, porque además de, de tener esa parte técnica tan necesaria, que realmente se pueden encontrar en otros sitios, nos enseñan otras habilidades, otras competencias necesarias, empatía, eh, la capacidad de trabajo, la creatividad, además de tener experiencias increíbles, como poder ir a distintos sitios, como eh, el CIMA o la CUN, o Alemania, Madrid. Era una clase muy divertida, había muy buena relación entre ellos, trabajo muy duro y... En general eso. Aparte evidentemente como todos los años que se trabajó muy bien y se, se transmitieron muy bien los contenidos, lo que me quedo es lo bien que me lo pasé con ellos. Me reí mucho y, y creo que ellos también se lo pasaron bien y aprendieron un montón. Esto no metas, eh, pero poco pues, se comenta la caña que nos tiró en el máster. Pero bueno, yo, yo creo que merece la pena vamos. Se procede a continuación a la imposición de birretes de máster. Íñigo Arrieta Murua, Marque La Soroa, Rafael Benito, Erce, Juan María Bilbao Pavón. David Blanco Baro, Carla Bustamante García, Teresa Chía, Arcelaya Garmendia. Carmen Daroca Guerrero, Laura de Frutos Agastui, Pablo Eguiguren Iriarte, Oyer Elosegui Capellán, Jaime García Gutiérrez, Javier González de Mendíbil Salegui, Elena Ibarbia Liceaga. María Irureta Zabaleta, Maite Lacunza Nicuesa, José Millán Medel, Álvaro Monblán Medina y Claudia Morlán Rodríguez. Daniel Olaverri Mendizábal, Asier Otegui Arruti, Alejandro Rodríguez Herranz, Eric Roch Domínguez. Ane Salaberria Oyarzun, María Serrano Martínez, Ainhoa Taboada Mújica, Ignacio José Vera Aguinaga, Telmo Zubiri Azcárate. Tiene la palabra la delegada del Máster de Ingeniería Biomédica, doña Teresa Celaya Garmendia. Excelentísimo señor Vicerrector, autoridades académicas, claustro de profesores y personal de la Universidad de Navarra, queridas familias, amigos y compañeros. Podéis imaginar la ilusión con la que asumo la oportunidad de dirigiros unas palabras a todas las personas que asistís presencialmente o en remoto en nombre de los que hoy nos graduamos del máster en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Biomédica. Muchas gracias, compañeros y compañeras de clase, por brindarme este honor. Y os dirijo unas palabras siendo muy consciente del momento tan excepcional que nos ha tocado vivir. Ningún país, ninguna empresa, ninguna escuela y ninguna universidad estaba preparada para cerrar de la noche a la mañana. Recuerdo estar en el laboratorio trabajando en la clase de sistemas embebidos cuando leímos la noticia de que las clases dejarían de ser presenciales. Y sí, nuestra universidad cerró las puertas de sus edificios, pero nuestro aprendizaje siguió desde nuestras casas. Muchas incertidumbres y nuevas dinámicas, incluida la camisa impecable pero con pantalón de pijama. Bastantes renuncias, como pasar de las visitas a empresas o los trabajos de fin de máster en el extranjero a la plataformización de nuestras reuniones y nuestra experiencia internacional. También hemos tenido que renunciar a toda nuestra vida social, que tan importante es para todos y sobre, especialmente para los jóvenes. Y es que la universidad es mucho más que un lugar al que asistir para aprender. La universidad es también un espacio para la convivencia, la empatía la creatividad, la generosidad y las discusiones acaloradas que ponen de manifiesto nuestras discrepancias y desarrollan nuestras habilidades para forjar consensos. Aún y todo, y con todo, creo que el balance de este año ha sido positivo y esta conquista la hemos alcanzado juntos en una situación impensable cuando en el colegio nos explicaban la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Así es que nuestro primer agradecimiento es al esfuerzo colectivo del increíble claustro de profesores. Por vuestro apoyo estos años, vuestra adaptación al escenario sobrevenido y vuestro compromiso con nuestro aprendizaje. Y, por supuesto, el resto de personal, las personas que, desde secretaría, mantenimiento, cafetería o reprografía nos han ayudado siempre y nos han ofrecido una sonrisa, incluso en momentos de agobio, como cuando íbamos todos a la vez a por un pincho de tortilla o a fotocopiar los mismos apuntes. Nuestro agradecimiento infinito a nuestras familias, por ser la base de nuestras vidas, por apoyarnos, cuestionarnos y animarnos a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Y mis queridos compañeros y compañeras, y en breve colegas de profesión, deciros que es muy difícil expresar con palabras lo que hemos aprendido los unos de los otros y lo que hemos sentido, que permanecerá siempre en nuestra cabeza y nuestro corazón. Para terminar, una cita de Marie Curie, que dice lo siguiente. No hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más, de manera que podamos temer menos. Hemos pasado una gran prueba de fuego y muchos temores se han disipado. Yo no os voy a desear suerte porque no creo que la necesitéis. Siempre he preferido desear éxito a las personas que, como vosotros, han trabajado para merecerlo. Mucho éxito y enhorabuena a todos. Junta Directiva de Tecnum, Claustro Académico, queridos graduados de la promoción 2021, familiares y amigos, señoras y señores. La película triunfadora de los últimos Óscar, Nomad Land, describe a un grupo peculiar de personajes sin casa, o mejor dicho, cuya casa es una caravana más o menos adecentada. No tienen prisa, disfrutan de la naturaleza, o de una buena hamburguesa. Viven con lo imprescindible y comparten con los demás de manera gratuita lo que no necesitan. Hace 15 meses la sociedad dio un vuelco, o mejor dicho, se quedó parada ante una amenaza entonces desconocida. Todos nos convertimos de alguna manera en nómadas de nuestra sociedad por el cambio brutal que experimentamos. A muchos de vosotros os ha tocado sufrir muy de cerca las consecuencias de la pandemia, en la economía, en vuestra salud o en la de personas cercanas. Puede que alguno hayáis perdido a seres queridos. Yo recuerdo especialmente hoy al profesor Ancho Martín Meizoso. Mi oración va por ellos en estos momentos y para todas las víctimas. Después de tanto tiempo seguimos con cansancio las restricciones, pero con la esperanza puesta en un futuro donde se ha visto que la ciencia es la solución. Celebramos hoy vuestra graduación con una fiesta un poco diferente, pero con muchísimas ganas de celebrarlo. Un conocido maestro de nuestra universidad suele decir que para que una historia termine bien, en su final tiene que haber algo de perdón y algo de promesa. Quiero hablaros hoy de estas dos cosas, el perdón y la promesa. Hoy celebramos el final feliz de una historia, vuestro paso por la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Si echáis la vista atrás, veréis motivos para decir me equivoqué o se equivocaron. Errores propios y ajenos. Muchos o pocos, graves o sin importancia, pero por los que lo más sensato es pedir perdón y perdonar. Hace unos años fuisteis valientes como para apostar por la Universidad de Navarra en estos estudios de ingeniería. Os doy la enhorabuena y también las gracias por apostar por esta universidad. Estoy seguro de que podíamos haber hecho muchas cosas mejor pero me acojo a vuestra indulgencia y pido vuestro perdón por lo que podíamos haber hecho mejor. Os animo a ejercer con frecuencia esta saludable acción de pedir perdón y de perdonar, que supone asumir la propia responsabilidad de nuestras acciones y ser generosos para tener un olvido selectivo de los errores de los demás. Y si miráis hacia adelante, a donde os invito a mirar, nos encontramos con la promesa. La promesa de que la formación recibida os ha preparado para vivir lo que os queda, que si Dios quiere será mucho y bueno. No oculto que las circunstancias con las que salís al mercado laboral son complicadas, por decirlo suavemente. Pero debéis hacer valer vuestra capacitación siendo buenos profesionales. En el mundo que salís a trabajar os vais a encontrar con tres características que debéis contrarrestar. Es una sociedad fuertemente polarizada, donde es difícil llegar a acuerdos entre diferentes. Además, una sociedad movida por el interés propio, que ignora con frecuencia a los demás. Y, en tercer lugar, una sociedad cínica o escéptica, en la que renuncio a conocer la verdad o cualquier cosa me da igual. Frente a esto, en primer lugar, podéis, debéis responder a la polarización con el empeño en lograr la cohesión. Para cohesionar, tengo que fijarme en quien peor lo pasa, quien tiene menos oportunidades, en esas personas, familias o comunidades a quienes hemos dejado atrás porque eso es injusto. En segundo lugar, frente a la persona o la institución movida por el interés, está la persona o la institución movida por la solidaridad. Debemos, debéis trabajar por los demás con espíritu de servicio. Y por último, sobre el planteamiento cínico o escéptico, no puedo conocer la verdad o todo me da igual, el propósito. Tened claros vuestros principios y actuad de acuerdo con ellos no dando bandazos por cuestiones tácticas. En la universidad hemos tratado de inculcaros estas tres características, ser personas con propósito, solidarios y que buscan la cohesión. La universidad está siempre junto a vosotros, continúa dispuesta a daros formación continua, a que participéis en encuentros graduados en la escuela, pero también en Pamplona. Madrid, Barcelona, Nueva York o cualquiera de las agrupaciones territoriales de alumni dispersas por todo el mundo. Al mismo tiempo, os pedimos que apoyéis los proyectos de la universidad como becas para los más desfavorecidos o para proyectos de investigación en servicio de la sociedad. Como los personajes de LAN, podemos aplicar su despedida. Nos vemos en el camino. Deseo felicitar ahora a los que de verdad tendrían que haber subido a recoger aquí vuestro diploma, que son vuestros padres. Una buena parte de ese papelito se lo debéis a ellos, que han estado siempre ahí, apoyándoos ante las dificultades del día a día. Un filósofo dice que el hogar es el lugar al que siempre se puede volver. Padres, os agradezco la confianza depositada en la Universidad de Navarra. Para la formación de vuestros hijos. Deseamos que os sintáis también parte de la universidad y esperamos poder seguir contando con vuestra confianza. Nada más, es que ricasco. Concluye el acto de graduación de la promoción 2021 de Tecno Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. Nos ponemos en pie para el Gaudea Musillitur.